Vuelve a ser lunes y aquí estamos puntuales a la cita como cada semana. Les aviso que el programa de hoy tiene un componente festivo y es que en Gente Maravillosa damos el pistoletazo de salida al mes de Canarias. Y claro, para esta celebración hay que rodearse de buenos amigos. Muy buenas noches, Caco Senante. Buenas noches. Bien hallados, como decimos nosotros. Gracias, bien hallados. Helo, gracias, qué ganas Helo. Tenía de tenerte aquí. Hacía tanto que no nos veíamos que tenía ganas de verte, Josico, de nuevo. Mira, aprovechando que estamos en este mes que es tan especial para todos los canarios, hemos dedicado el programa de esta noche a un término que igual no todos conocen, que es la glotofobia. ¿Tú sabrías definirme este concepto? Glotofobia. Cuando me hablaron de la glotofobia, lo primero que pensé, ya empezamos, me van a tratar como glotón. Sí, yo pero bueno, pensé lo mismo. Me fui al diccionario y me documenté. Y la glotofobia es la fobia hacia el acento. Eso. Es un tipo de discriminación que es muy sutil y que en muchos casos no se aprecia, pero es que la glotofobia impide a los canarios la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo, de alquilar un piso, de comprar una vivienda, o que se traduce en burlas por nuestra forma de hablar. Bueno, pues que sepan ustedes en casa que nos fuimos a Madrid, escribimos un guión, escondimos las cámaras ocultas y recreamos una situación de glotofobia. Todo para comprobar si Caco Senante es maravilloso. Yo no quiero adelantarme demasiado porque yo hablo mucho, pero dijiste una frase que es preciosa. Y es que no es que yo sea canario, es que yo soy el más canario de los canarios. Perdón. Sí, la verdad que me siento orgulloso de haber dicho esa frase porque refleja lo que yo me he sentido. Yo nunca he sido el cantante Caco Senante, yo siempre he sido el cantante canario Caco Senante. Pues estamos encantados de tenerte aquí en el programa esta noche, Caco. Y a ustedes que les digo, que nada, que unos minutos arrancamos Gente Maravillosa, que no me entere yo que me falla. Quieto todo el mundo, por favor, les espero. Presentar. Y no es casualidad que suene esta canción. Ahora les explico por qué. Antes, lo primero es lo primero. Saludar a la gente. Buenas noches, maravilloso y maravillosa. Muy bien. ¿Cómo, cómo? Es que los tengo comprados a todos. Bueno, tengo muchas cosas que contarles. Para empezar, estamos en mayo, el mes en el que celebramos el Día de Canarias. Y es por eso que le hemos puesto especial cariño a un programa dedicado a todos y cada uno de ustedes. Un programa con el que vamos a arrancar el mes de Canarias. Lo vemos en nuestro pequeño pantallón, que es enorme, maravilloso, nuestra bandera preciosa, enorme. Y por supuesto, la banda sonora no podía ser otra que Mi Paraíso del Vega, que se ha convertido en todo un himno en nuestras islas. Y ahora les lanzo una pregunta. ¿Han sufrido alguna vez rechazo o discriminación por tener acento canario? Bueno, pues este fenómeno existe, que lo sepan, que está en las calles y tiene un nombre, glotofobia. Quédense con este concepto porque es el tema que abordamos en nuestra cámara oculta de hoy, que por cierto, como el programa de hoy también es muy especial. Gente Maravillosa ha tirado la casa por la ventana hoy y ha trasladado a todo su equipo hasta Madrid para recrear una situación de glotofobia. Pero es que además no se la hemos hecho cualquier canario. Nuestro maravilloso es una cara que todos conocen. Les dejo un pequeño adelanto, un pequeñito adelanto. Los mayores insultos a lo mejor que hemos podido sufrir eran cosas como aplatanado, vives con una hora de retraso, se te escapó la guagua. Que no nos tomamos en serio nada, no somos capaces ni de revisar un horario. Muyario, cuando vamos a ir a no sé dónde, o muyario, la guagua. No. Como si fuéramos, de repente nos sentíamos como que éramos monos de feria. Pues este problema está generalizado, invisibilizado y un poco incluso ridiculizado, ¿no? Esta tarde te tienes que quedar tú, ¿vale? Porque a mí me ha salido un tema y no puedo quedarme. ¿Pero por qué me tengo que quedar si llevo desde las 8 de la mañana? Bueno, pues como si te llevas desde las 6, tía. Las cosas son así. Queréis trabajar y es mentira, joder. Los canarios de los cojones, sois unos vagos de los huevos, tía. Estoy ya hasta las narices de verlo. Todos los que entráis aquí, igual.
te entiendo, tío, no te entiendo. Chacho, ya, de verdad. Eso de chacho, ¿de qué me dices? ¿Qué es eso de chacho? A ver, ¿qué necesito? Habla en cristiano, que no te entiendo, tío. ¿Tú quieres cubana o algo así o qué? Yo no soy cubana. A ver, mi amor. Mira, hablo con la encargada y le digo que te eche. Y ya está, que no quieres trabajar. Y se acabó. He tenido 14 años un restaurante, o sea, no me vas a enseñar nada. Pero soy el más canario de los canarios. Y lo que te escuché decir no se lo permito a nadie. Escúchame, que no se lo permito a nadie lo que yo escuché decir. ¿Vale? Se acabó el tema. Por favor, ¿puedes llamar al encargado? Hoy por educación, por quien estoy, me he contenido. Pero si no, estoy dando bofetadas hasta el día del cuerpo. Madre mía, la que se nos viene encima esta noche. Bueno, ya lo han visto, se define a sí mismo como el más canario de los canarios y yo doy fe de eso. Mira, lo voy a presentar como se merece, porque nadie como él se sabe la receta del mojo picón. Lleva dedicándose a la música más de 45 años, que se dice muy pronto. Y por si fuera poco, ha hecho 7 películas y varios cameos en series, como por ejemplo Farmacia de Guardia. ¡Un fuerte aplauso para Caco Senante! Se me pone una gaviota en Madrid, se me ponen los pelos de punta. Te lo juro que... Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te queremos? Emocionado. Y yo también. Estoy emocionado. Porque he crecido contigo. Para mí es un honor, de verdad. Y sobre todo con este tema. Con este tema me siento identificado por varios motivos. Porque a mí no me ha costado nada seguir expresándome como me expresé siempre, como me expresé desde que nací, desde que viví aquí. Y aunque tú sabes que yo llevo muchos años fuera, llevo 47 años viviendo fuera, pero Elo, te digo una cosa, yo nunca he tenido la sensación de que me he ido. Yo sigo estando en mi tierra, aunque esté a miles de kilómetros, y me siguen emocionando las mismas cosas, sigo hablando igual, sigo queriendo... los deseos son los mismos de ver determinadas cosas. Yo cada vez que piso Tenerife, por ejemplo, yo lo primero que hago es ir al Parque García Sanabria y pasear por allí y le pregunto a mis amigos, ¿pero ustedes no vienen todos los días aquí? Lo tenemos. Ustedes se están perdiendo de esto. O sea, me siguen emocionando todas esas cosas, aunque esté a miles de kilómetros y aunque lleve muchos años andando por el mundo, ¿no? Nos alegra tanto que nos acompañes en este programa dedicado a todos los canarios y donde vamos a hablar de nuestro acento del canario, que en muchas ocasiones es discriminado, es ridiculizado, me duele decirlo. Tú conocías sí. El concepto de glotofobia, ¿verdad? El nombre no, la condición evidentemente, sí. Porque sé que mucha gente la ha sufrido, hombre. Yo juego con ventaja al tener una profesión como la mía, que estás expuesto al público, te da una cierta popularidad y la gente se mide un poco más, pero con el ciudadano amateur canario, pues a lo mejor sí se pueden haber ensañado más. En este sentido. Las burlas directas a nuestra forma de hablar o discriminación a la hora de aspirar a un puesto de trabajo o incluso a acceder a un alquiler es muy duro. Esta noche, Caco, hablaremos de todo eso tranquilamente, pero claro, es un programa especial de Canarias. ¿Qué es un programa de Canarias sin canarios? Esto desluce un montón. Nos quedamos aquí solos. Mira, yo me tomé la libertad de invitar a algunos amigos. ¿Así? A unos pocos. ¿Los quieres conocer? Claro. Son buena gente y tienen unas ganas de entrar. Mira, 3, 2, 1, muy buenas noches al público de Gente Maravillosa. ¡Oye! Ojito pelado con esto, ¿eh? Muy buenas noches. A nuestros personajes. ¡Oh, ya empezamos! No hace falta ni que le diga si reconoce a nadie, porque ya está él viendo. ¿A quién viste? Pues a Roberto Miño, presidente de la Casa de Canarias. Ah, Roberto, buenas noches. A Huito y María, mis amigos que viven en Lanzarote, un montón de gente, la verdad que es emocionante. Paco Sotelo, me parece que lo estoy viendo por ahí. ¿Paco está así? Sí, mi hermano Fernando también aparece por ahí. A Marta. Jolín, me dice el director, dice, creo que tenemos a Nuria, a tu mujer, a tu hijo, a tu hija Arancha, Carlos. Ahí, Antonio el Facul, a mi hijo Carlos está allí. Ah, ahora sí. Hola, Carlos.
Arancha, Arancha. Ah, es que, mira, 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 mira. Ah, mira, mira, mira. Como para no verla, que encima viene de rojo. Uy, hola, Arancha. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Pues mira, esta gente, yo no sé qué hacen aquí, pero yo no lo llamé. No, mira, nosotros quedamos con todos. Ellos estaban encantados. Dijeron, ¿cuándo es el programa de Caco? Queremos estar con él. Y nos van a acompañar ahí toda la noche, tranquilitos. Es una sorpresa emocionante, ¿sí? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Oye, me alegro mucho. No, me trancaron una vez más. Ustedes son expertos en trancar. No, y esto es una cosa. Yo te siento miedo yo y que creo que controlo todo y después no controlo nada. Les tengo pánico a esto. Y esto es solo el inicio del programa. Todos ellos nos van a acompañar esta noche, te van a arropar, van a poder comunicarse con nosotros, van a estar en esta celebración del Día de Canarias. Y disfruten, disfruten, quédense con nosotros y disfruten muchísimo y acompañen a Caco, que para eso están. Gracias, eso están gracias aquí. A todos, de verdad. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, conocemos a nuestro público de gente maravillosa y tenemos que abusar de tu confianza un poco y te voy a pedir que des paso a la cabecera del programa, porque el padrino tiene que hacerlo siempre, es la tradición de este programa y lo tienes que hacer como tú quieras, porque bueno, yo no seré yo la que le diga a Caco Sedante lo que tiene que decir. Yo le digo a toda la gente que nos está viendo que no pierda ni un segundo de este programa, porque se van a sentir reconfortados con varias cosas, una de ellas con la de ser canario. Se van a sentir emocionados de ser canario cuando un programa que se llama Gente Maravillosa defiende la canariedad como la defiende y nos incita a reflexionar sobre cosas que nos atañen, que vivimos día a día. Por eso, sigan nuestro programa, Gente Maravillosa. ¡Empezamos ya! A conocer a toda esta gente maravillosa, gente cercana, apasionada, nuestras historias. Pero Caco, tú eres uno de esos canarios que ha llevado a las islas por todo el mundo con tu música, con tu buen hacer. Llevas más de 45 años componiendo y cantando, que es una barbaridad. ¿Con qué estás ahora? Mira, yo tengo que seguir subiéndome al escenario. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría ser como Charles Aznavour, que estuvo subiéndose al escenario hasta los 94 años y que le llegó la hora de irse de este mundo, pero siempre estuvo en el escenario. Eso a mí me parece emocionante. Y si la naturaleza te ayuda a poder estar, pues yo me gustaría eso, ¿no? Yo creo que vamos a tener Caco para rato. Yo espero que sí. Tú fíjate que yo sigo cantando las canciones en los mismos tonos que hace 40 años. Es verdad. Y eso se lo debo a la naturaleza, que ha sido generosa conmigo. Yo he sido muy feliz en el escenario y quiero seguir siéndolo. Mi profesión frustrada es cantar. Yo les digo que a mí yo canto de aquella manera. Y bueno, en el escenario estoy seguro que te quedan muchas alegrías. Muchas. Sí, sí, sí. Sí, yo... es donde yo soy. Yo soy yo en el escenario. Caco Sedante es del escenario, ¿no? Yo donde soy feliz, donde me transformo, donde no le tengo miedo a nada ni a nadie, es en el escenario. Mis músicos siempre hacían bromas con que de decirme hoy no ha venido fulanito, hoy no ha venido menganito, y a mí no me importaba todo. Me estimulaba para bueno, pues señores, hay que superar eso. Claro y que sí. Siempre y tiro para adelante y sé que al final lo consigo, ¿no? Oye, Caco, tú marchaste muy jovencito a la península, sin embargo, nunca has dejado a Canarias, siempre vuelves. De hecho, tú te llevaste un pedacito de Canarias a Madrid montando la bodeguita de Caco, que fue un éxito. Yo sé que se te llena la boca hablando de ese restaurante. ¿Por qué estás tan orgulloso de él? Pues porque, mira, porque fue una aventura. Yo ese restaurante, yo había hecho un disco en Nueva York con Rubén Blades y yo pensaba que me iba a comer el mundo con ese disco y no pasó nada. Entonces yo pensé en irme a Venezuela y empezar en Venezuela desde cero. Te estoy hablando año 84. Y cuando estaba preparando todo eso, un percusionista que era mi hombre de confianza en mi banda, pues me dice, hombre, tal, te vas a ir y me dejas solo. Y yo, bueno, y me pidió que le buscara un kiosquito para él vender revistas y betunar los zapatos. Él quería dedicarse a eso, fíjate tú. Y buscando, de repente encontré un local, un restaurante, y que estaba cerrado, y veo una persona entrando y le pregunto, oiga, ¿y este restaurante y tal? Y empecé a negociar, a hablar, y me dieron unas condiciones muy buenas, y se da una circunstancia de que mi madre se sacó la lotería.
y me dejó el dinero para... Ay, para no sabía montar, eso. Sí, sí, me dejó el dinero para montar el restaurante. Y bueno, y en el año 85, el 3 de febrero del 85, se inauguró aquel restaurante. Lo tuve 14 años. 14 años ese rinconcito. Se volvió una referencia de la cocina canaria en Madrid. Y bueno, y por ahí pasó muchísima gente. Pasó muchísima gente, no solo canarios, sino gente que aprendió a amar la cocina canaria gracias a la bodeguita. Yo no solo sigo con el acento canario, sino sigo reivindicando expresiones canarias que se utilizaban en mi infancia y que se han ido perdiendo poquito a poco, ¿no? Yo sigo diciendo telera en vez de bocata. Bocata es un término que ha venido de los soldados que venían a hacer la mili a Canarias. Al bocadillo lo llamaban bocata, cuando nosotros lo llamábamos telera. A nivel barrio, ¿no? A eso iba, sí, sí, y, sí. Y yo siempre sigo utilizando ese tipo de lenguaje y sigo llamando a la gente como la llamaba cuando estábamos en el colegio, hasta en el kindergarten, vamos. Y yo si uno lo llamábamos el cuijo, pues aunque tenga 70 años lo sigo llamando el cuijo, o Juanín, o cualquier apelativo de aquel entonces, ¿no? Una de las cosas que me gusta de ti, Caco, es que con la cantidad de años que tú llevas en la península, tú no has perdido tu acento y, como dices, sigues utilizando las expresiones típicas de nuestras islas. En tu caso, tú no has sufrido glotofobia, lo sé, pero sí que te has encontrado discriminaciones, injusticias, sí que te has encontrado, y podemos decir, ignorancia en la gente. Sí, porque hay que reconocer, hay una cosa que... Feo llamar así a nadie, pero... No, pero hay mucha ignorancia por ahí danzando, ¿no? Y, por ejemplo, yo quiero exponer hoy una cosa. A nosotros nos dicen continuamente lo de muyallo. Yo no he escuchado muyallo en mi vida. Yo tampoco. Yo no he escuchado a nadie decir muyallo. Y yo no sé por qué... ¿Cómo lo escuchan ellos así? ¿Por qué lo escuchan así? Porque no, quieren hacer la gracia, muyallo. ¿Cómo que muyallo? Es una cosa aprendida, ¿verdad? Que... Sí, sí, sí. Y sufrimos muchas cosas de esas que a mí reconozco que no me agradan, ¿no? Me parece una estupidez que sobra, ¿no? Pero bueno, lo que tienen que hacer es educarse el oído. Pues esa es la glotofobia. Y hemos hablado un poquito de puntillas de esto, pero creo que es necesario explicarlo bien esta noche para que la gente en casa lo entienda. Por eso hemos pedido a compañeros de la cadena, periodistas canarios, que nos cuenten su experiencia, experiencias personales, y que nos hablen más sobre este concepto. ¿Te parece que lo veamos y ahora lo Perfecto. Comentamos? Vamos allá. Cuando yo me marché a Madrid a estudiar, sí que vi que tenía que modificar muchos términos para que la gente me entendiera. En ocasiones se reían, les hacía gracia. Me crucé con un profesor de lengua que me llegó a decir que si mi objetivo era trabajar de esto delante de las cámaras, tenía que quitarme el acento. O sea, que allí en Madrid, básicamente, no iba a conseguir trabajar con el acento que yo tenía. Conocí a compañeros que eran más veteranos que yo, que a ellos sí que les tocó vivir esa etapa. Les recomendaban que tuvieran ese acento neutro, les daban incluso clases. En ocasiones llamaban por teléfono para buscar un piso y te preguntaban que si eras latinoamericana, que si eras venezolana. A mí me han confundido pues con un venezolano o me han confundido con un paraguayo, pero nunca con un canario. Y esto es algo que sí que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El objeto de burla eras tú por tu acento, por cómo hablabas, alguna palabra que ellos no entendían. ¡Ah, pero qué significa eso! Te lo repiten tanto que ya llega un momento en el que dices, a ver, si nuestro acento es súper bonito, deja de repetirme gullillo y muyalla. Todo esto son ejemplos claros de glotofobia. La glotofobia, aunque suene a otra cosa, no tiene nada que ver con la glotonería, sino con el rechazo a determinados acentos, como puede ser un andaluz, un latinoamericano o un canario. Muchos canarios tienen problemas para acceder a un puesto de trabajo, a alquilar una vivienda, a relacionarse en su día a día por culpa de tener un acento diferente. El canario tiene ese estigma que le tachan de vago, de inculto, de lento, de no saber hablar, y
la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Yo creo que estas burlas se generan principalmente en personas que no tienen una amplitud de miras y que a lo mejor no han salido tanto de su ámbito geográfico. Yo, de hecho, me siento orgulloso de mi acento canario y cada vez que puedo o cada vez que surge la vocación o alguien tiene alguna duda, pues naturalmente yo lo defiendo, ¿no? Creo que no debemos hacer caso cuando nos dicen que lo cambiemos, cuando estamos fuera de nuestras islas, porque, por ejemplo, yo le llevo a hacer caso a ese profesor que un día me dijo que no me podía dedicar a esto, pues no estaría ahora donde estoy, no hubiera sido reportera nunca de noveleros, que es un trabajo que me fascina, y hubiese sido, yo creo, que otra persona totalmente distinta. Los acentos enriquecen muchísimo a un país. Yo creo que tenemos que beber de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para enriquecernos, y sin duda los acentos nos enriquecerían muchísimo. Tenemos que apostar por ello. Y ahora que tienes toda esta información, ¿podrías decir si has sufrido glotofobia alguna vez? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a los compañeros por poner voz a este problema y contar sus propias experiencias. Yo hace muchos años, en el año 2008, presenté un programa en Madrid que se llamaba Ya no se hace, Supermodelo, y recuerdo que, bueno, me trataron estupendamente, muy bien, yo no tengo absolutamente ninguna queja, pero sí que recuerdo que una de los compañeros me dijo, ay, qué curioso que en la presentación, mi primera presentación decía, muchos chicos y chicas van a subirse con nosotros en esta aventura, no sé qué, algo así. Y entonces me decía, ay, Dios mío, dice, tienes que decir muchos chicos y chicas, y muchos chicos y chicas. Y yo le decía, pero ¿cómo te suena eso? Digo, sí, a mí me parece que hablo estupendamente, además se me entiende muy bien. Yo creo que, bueno, yo me sentí muy bien, la verdad que yo tampoco he sentido la glotofobia como tú, pero sí que recuerdo ese comentario y pensé, ay, Dios mío, si así empezamos, mal vamos. Sí. Pero sí que es cierto que no debemos tener tampoco miedos los canarios, porque sí que recuerdo que muchos canarios me dijeron ese día, en ese entonces, Eloisa, pero no pierdas tu acento, no pierdas tu manera de hablar, no la pierdas. Le dije, pero bueno, es que estaría bueno, ¿no? Y no tenemos que tener miedo ni en esto ni en el humor, que es una cosa que hago yo, en lo que hago mucho hincapié. El humor es universal y es algo que se entiende también en todos sitios. Entendemos el humor gallego, el humor andaluz, el humor canario y el humor de Aragón. Lo entendemos todo porque el humor es humor. O sea que no tenemos que tener miedo ni a nuestro acento ni a nada. Pero fíjate, haciendo un recorrido hacia épocas anteriores, cuando no se permitía lo de los acentos, yo, por ejemplo, Paco Montes de Oca, que es muy amigo mío, compañero tuyo, y que fue el hombre del tiempo durante muchos años en Televisión Española, y yo siempre vacilaba con él y le decía, Paco, tú eres bilingüe. Eres capaz de hablar, y se reía conmigo. Pero claro, en esa época era obligatorio, claro, si tú dabas la cara ante las cámaras, de hablar un castellano correcto. Y yo pienso que la primera que rompió con esa tradición fue Cristina García Ramos, cuando empezó a hacer el programa aquel Corazón, creo que se llamaba, no, y a dar telediarios, y los daba con su acento canario, y yo pienso que fue la primera que rompió con lo anterior. Es que es triste que pasen estas cosas, la verdad que me da un dolor. Bueno, Caco, me apetece mucho presentarte a alguien que estoy convencida que es una persona que te va a caer muy bien. Ha sufrido glotofobia durante muchísimos años. Mira, mejor la invito a que entre y así nos cuenta ella su experiencia y su historia, ¿vale? Venga, me voy a poner de pie y la presento, venga, vamos allá. Nunca pensó que dejar las islas para estudiar en Madrid podría ser tan doloroso. Las burlas y los prejuicios ligados a su acento convirtieron su experiencia en un camino lleno de piedras. Vamos a dar la bienvenida a Zuleima Pérez. ¡Adelante, Zuleima! ¡Qué pelazo te dejaron! Hola, cariño mío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Zuleima. Mira, te presento a Caco. Buenas. Zuleima. Bueno, muchas gracias por venir, a Gente Maravillosa. Sí, estoy encantada. Eres una tía joven, pero que tienes una historia brutal, ¿eh? Bueno. Eres una de las muchas personas canarias que han sufrido injustamente discriminación por nuestro acento. En tu caso, Zuleima, todo comienza cuando dejas las islas, viajas a Madrid porque quieres estudiar periodismo, tú consigues hacer un grupito de amigos, pero tú notabas algo raro. Tu forma de hablar era siempre el motivo de burla para ellos. Cuéntame cómo comenzó todo. Pues al final tú llegas a Madrid cuando empiezas a estudiar y te das cuenta que siempre te están haciendo las mismas bromas. Y normalmente es al principio cuando conoces a la gente, te hacen la broma de Muyallo, que si la guagua, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y ya después empieza a cansar y ellos se dan cuenta. Entonces sí que mis amigos dejaron de hacerlo, pero a medida que yo conocí a gente, o típico, sales de fiesta, conoces a gente y tal,
siempre te recalcan que si muyayo y se ríen pues del acento. Por ejemplo, yo digo hacer, eso como que se reían y hacían mucha burla sobre eso. Pero bueno, al final eso es un ámbito en el estudiantil por un lado, y cuando estaba trabajando sí que es verdad que trabajaba de camarera. Ahí ya sí que me molestaba bastante, porque me decían, ¿de dónde eres? Yo te decía, soy española, porque siempre tiraban por Latinoamérica. Y ellos nunca habían escuchado a un canario hablar, que es muchísima falta de cultura. Y en ocasiones sí que es verdad que me encontré que a lo mejor, o sea, comentarios racistas, de casi llamarme, bueno, casi llamarme no, llamarme sudaca. Entonces, aparte de ser un comentario súper racista, no soy latinoamericana y te he dicho que soy española. No sé, es falta de cultura totalmente. Pues sí, la verdad es que si nos cuentas esas burlas por parte de tus amigos, Sulaima, estás en el ámbito laboral, pero la cosa no queda ahí, porque tus compañeros de aula también participaron en esa discriminación. ¿Qué es lo que te decían? Pues siempre que se habla en clase y tal, pues a lo mejor sueltas alguna palabra, algún dicho canario, lo recalcaban casi que todo el rato. Es doloroso, pero da una rabia hablar de esto. Sí. Solo puedes dejar rabia si eres canario. Entonces, claro, sí. Bueno, sobre todo porque dedicaste mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía en sacar tus estudios, tu carrera de periodismo. Pero es que hay algo que cambia el camino que tú te habías marcado. Un profesor te dice que lo vas a tener peludo, que lo vas a tener más difícil que el resto para conseguir un trabajo porque tu acento no... Exacto, en tercero de carrera el periodismo me había disgustado bastante la carrera en general, pero bueno, en tercero de carrera empezamos a dar radio, televisión y la verdad que súper bien, me encantó. Pero el problema fue cuando estábamos hablando entre amigos, digo, pues la verdad que yo tiraría por tele o por radio, me encanta. Y ellos directamente dijeron, pero ¿a dónde vas tú con ese acento? Y eso a otra persona no se lo dirían, a un catalán, a un gallego, no se lo dirían. Estupendo que un profesor te quite las ganas de... Claro, y el profesor reafirmó esa idea en clase. Y entonces fue como, pues mi única salida realmente es Televisión Canaria. Es la única que hay que acepte mi acento. Hombre, si se le ha permitido, históricamente hay un montón de ejemplos, a gente latinoamericana que ha venido a nuestro país y han presentado programas importantes en... Kiko Legar, sin ir más lejos, ¿no? Y yo de Rigol y un montón de gente con acentos extranjeros. Pero fíjate, Caco, que esto que nos está contando Sulaima pasó ayer prácticamente, claro, que no estamos hablando de hace 20, 30 años. Claro, es que las cosas yo creo que sí han cambiado, pero a la vista está de que si un profesor directamente que ha trabajado en tele, que ha sido realizador y eso, te dice abiertamente que con ese acento no vas a ningún lado, es que te quita las ganas. Y a mí, sinceramente, no me apetecía en ningún caso empezar a echar currículum para que me diga, mira, que no te cogemos. Si es prensa escrita, sí. Aquí lo importante es ser buen profesional, saber comunicar y saber decir las cosas. Claro. Y ya si tienes un acento de allá o de acá... Si se te entiende... Creo que es lo que menos debe importar, vamos. Si se te entiende, no hay ninguna barrera en la comunicación, entonces... Pero en tu caso, Sulaima, la discriminación fue más allá de las burlas en las aulas. ¿Has notado que la gente sexualiza tu acento? Sí. ¿Tú cómo te percatas de eso? ¿Tú en qué lo notas? A ver, eso justamente lo estaba hablando antes. No es si eres chica o eres chico. Da igual, lo van a sexualizar igual. Mínimo te van a decir, me gusta tu acento. Eso como mínimo, una persona que conozcas de nueva. Normalmente, si sales de fiesta, pues sí que es verdad que... empiezan, pues me gusta mucho tu acento, tal, y hay como un estereotipo de canario que es como pues los latinos, ¿no? Que está el estereotipo de que son muy calientes, que no sé qué, que no sé cuántos, pues lo mismo. O sea, nos meten en el mismo saco. Y entonces sexualizan el acento, te dicen que le gusta mucho, que ay, que sexy y eso, la verdad que es bastante incómodo porque no he dado pie. A lo mejor si estoy ligando contigo, vale, ok. Pero claro, me estás prejuzgando por mi acento. Sí, totalmente. Es un tema en el que digo, podríamos estar muchas horas hablando de esto y es injusto que te tengas que sentir ofendida por tener acento canario, vamos, y que te traten de una manera diferente.
Es que lo que nos cuentas es alucinante. Sí, sí. Pero también se da la otra circunstancia. Sí. La gente que se enamora de nuestro acento. Eso es. Hay que ser justo. Hay que ser justo, hay sí. gente que dice, joder, qué acento más bonito tienen ustedes. Uh-huh. Y eso, totalmente respetable. Sí, sí, sí. Por eso que se dan las dos circunstancias. Oye, Caco Sulaima, hay un lingüista canario uh-huh. que hizo un estudio sobre la glotofobia y en él explica con detalle el porqué de esta discriminación y cuenta que en muchas ocasiones al canario se le relaciona con una clase social baja. Sí. Es algo que a mí me revuelve las tripas de mala manera, pero hay muchas más cosas que cuenta también sobre la glotofobia. Mira, creo que es el momento de invitarla a pasar al plató y hablamos mejor con él, porque yo para qué lo voy a estar con tanta presentación si puedo hablar él. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Antonio Martín. Antonio, entra para adentro. Los mayores insultos, a lo mejor, que hemos podido sufrir eran cosas como aplatanado, vives con una hora de retraso, se te escapó la guagua. Que no nos tomamos en serio nada, no somos capaces ni de revisar un horario. Muyallo, ¿cuándo vamos a ir a no sé dónde? O muyallo, la guagua. Como si fuéramos, de repente nos sentíamos como que éramos monoteféricos. Este problema está generalizado, invisibilizado y un poco incluso ridiculizado, ¿no? Esta tarde te tienes que quedar tú, ¿vale? Porque a mí me ha salido un tema y no puedo quedarme. ¿Pero por qué me tengo que quedar? Que si llevo desde las 8 de la mañana. Bueno, pues como si te llevas desde las 6, tía. Las cosas son así. ¿Queréis trabajar y en mentira, joder? Los canarios de los cojones, sois unos vagos de los huevos, tía. Estoy ya hasta las narices de verlo. Todos los que entráis aquí, igual. No te entiendo, tío, no te entiendo. Chacho, ya, de verdad. ¿Qué es eso de chacho? ¿De qué me dices? ¿Qué es eso de chacho? A ver, ¿qué necesito? Habla cristiano, que no te entiendo, tío. ¿Tú quieres cubana o algo así o qué? Yo no soy cubana. A ver, mi amor. Mira, hablo con la encargada y le digo que te eche. Y ya está, que no quieres trabajar. Y se acabó. He tenido 14 años un restaurante. O sea, no me vas a enseñar nada. Pero soy el más canario de los canarios. Y lo que te escuché decir no se lo permito a nadie. Escúchame, que no se lo permito a nadie lo que yo escuché. ¿Vale? Se acabó el tema. Por favor, ¿puedes llamar al encargado? Hoy por educación, por quien estoy, me he contenido. Pero si no, estoy dando bofetadas hasta el día del cuerpo. Y con ese bigote y ese moño te tengo un respeto ya. Oye, bienvenido. Bueno, mira, mira, Sulaima, Caco, ¿cómo estás? Antonio. Bienvenido. Estoy encantado. Estoy ¿sí? encantado de estar aquí y les quiero dar las gracias al programa por cómo están tratando esto, de verdad. Es mucho trabajo de muchas lingüistas, no solo yo, hay muchísimas personas trabajando en estas cuestiones y que queremos que la gente se tome en serio las cuestiones de la lengua porque son importantes y que lo traten con esta manera, con este rigor y con el mimo que lo están tratando, a mí me emocionó antes. La tele no me voy a poner a llorar. Oye, Antonio, tú estás aquí en calidad de lingüista, pero también por otro motivo, y es que tú mismo has sido víctima de la glotofobia. Cuéntame qué episodio sufriste. Sí, yo he vivido 2 años en la península. ¿Sí? Yo fui a hacer mis estudios allí, el máster en lingüística precisamente, y en Galicia. Y en una ocasión era cuando la época telemática, ¿no? Todavía no habíamos vuelto del todo a las aulas, todavía había algunas cosas que eran telemáticas y yo tenía una tutoría con una profesora, lingüista también. ¿Sí? Ella era de otro país y tenía acento de ese país, ella, ¿no? Y estábamos en la entrevista y llevaba ya ella años en Galicia, ¿no? Estábamos en la tutoría y me dijo que si por favor podía hablar con otro acento porque no me entendía al hablar, no entendía mi acento, ¿no? Yo... Primero, me costó reaccionar porque era una lingüista diciéndole a otra persona que estudia lingüística que habla mal y que no lo entiende, ¿no? Y además, una persona extranjera, que imagino que habrá tenido ese problema, que le habrán dicho, oye, no te entendemos, y ella misma se habrá sentido mal por eso, ¿no? Entonces, ese momento me pareció paradigmático porque era una persona que se supone que sabe de estos temas, es decir, que se supone que tiene un conocimiento lingüístico y hasta ahí llega la glotofobia, o sea, hasta esas cosas que entre confianza podríamos decir, entre lingüistas que estamos en confianza y deberíamos poder hablar como podemos, no pude, ¿no? Una pregunta, Antonio. Sí. Como experto en la materia, ¿de qué forma crees tú que se pueden erradicar estos comportamientos? Yo creo que la educación es lo más fundamental. Educación no solo en las aulas,
Y no solo con charlas, por ejemplo, como se dan, ¿no? Lo que pasa es que siempre estas cosas dependen de dinero y es más difícil, pero en los materiales educativos, en el libro, que los niños y las niñas vean escrito ustedes, por ejemplo, en lugar de vosotros, ¿no? De, que no durante toda tu educación veas que el libro de lengua pone vosotros y no, en principio no contempla la forma ustedes como segunda persona del plural, ¿no? La contempla como cortesía, pero no como lo usamos en Canarias, ¿no? Entonces, que tenga estatus de académico estar en un libro, de que los niños entiendan qué es lo que está bien, que salgamos en películas sin necesidad de ser de Canarias, es decir, que no tengan que decir este chico es de Canarias, sino que simplemente es un actor con acento canario que está donde sea que se desarrolle la película, pero con su acento. Es decir, que haya una exposición pública y normalizada, sin rareza, sin descontextualizar a nadie, simplemente normalizarlo, ¿no? Bueno, yo creo que este programa va a conseguir crear conciencia en la gente. Hay mucha gente que nos está viendo, niños, adultos, gente de todas las edades. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues, por ejemplo, con una cámara oculta en la que Caco Senante... Mira, lo voy a decir ya porque le damos un montón de vueltas. Mira, Caco reaccionó en defensa de nuestro acento de una manera maravillosa. Solo quiero que vean un pequeño adelanto, luego la vemos entera, ¿vale? Un poquito. Esta tarde te tienes que quedar tú, ¿vale? Porque a mí me ha salido un tema y no puedo quedarme. ¿Pero por qué me tienes que cubrir? Si llevas desde las 8 de la mañana. Bueno, pues como si te llevas desde las 6, tía. Las cosas son así. Queréis trabajar y es mentira, joder. Los canarios de los cojones. Sois unos vagos de los huevos, tía. Estoy ya hasta las narices de verlo. Todos los que entráis aquí, igual. No te entiendo, tía, no te entiendo. Pero chacho, ya, de verdad. ¿Qué es eso de chacho? ¿De qué me dices? ¿Qué es eso de chacho? A ver, ¿quién es ese? Habla cristiano, que no te entiendo, tía. ¿Tú quieres cubana o algo así o qué? No sé qué. A ver, mi amor. Mira, hablo con la encargada y le digo que te eche. Y ya está, que no quieres trabajar. Y se acabó. Que tú lo único que quieres, oye, es estar favor, aquí. Por favor, banana, por favor. Madre mía. Bueno, pues esta va a ser una de esas cámaras ocultas que te indigna de verdad. ¿Tienes ganas de recordar cómo fue tu reacción? La recuerdo perfectamente. Sí. Pero verlo en televisión da otra cosa. Será otra cosa, sí. Pero vamos... Me siento orgulloso de la reacción que tuve. Nosotros también. Bueno, la vamos a ver en un ratito solo. Oye, Antonio, decía que estabas aquí por dos motivos. Uno, porque tú mismo has sufrido esa discriminación por glotofobia. Y la segunda, porque creaste un espacio en Twitter maravilloso donde se habla de glotofobia y donde muchos jóvenes cuentan esos episodios en los que han sido discriminados en la vida. Tú recibiste una tremenda cantidad de mensajes increíbles. ¿Tú esperabas esa reacción? Para nada, yo no esperaba que la gente respondiera tanto y tan rápido, ¿no? Pero con estas cosas siempre pasa que uno, hasta que no le dicen un problema, no te das cuenta de que lo has padecido tú también, ¿no? Porque a lo mejor lo tenías, como ya se ha hablado aquí, lo tenías normalizado y no eras consciente de que en tu día a día había situaciones que también te afectan, ¿no? Y de repente sientes esta necesidad por contarlo. A la gente le gusta hablar de estos temas. Les gusta denunciar estas cosas que les han pasado, qué éxito, ¿no? Y en general... qué éxito. Bueno, pues nosotros hemos reunido todos esos mensajes, Antonio, de Twitter que denuncian esta discriminación. ¿Y sabes lo que hicimos? Mira cómo me mira. No te voy a contar. Es que no te lo voy a contar, te lo voy a enseñar porque es mucho mejor. Mucho mejor si lo enseño que si lo cuento. Venga, ponlo. Hola, soy Carlos Dumpierre, soy del Batán, de un barrio de Gran Canaria. Llevo en Madrid 7 años y durante todo este tiempo hay ocasiones en las que he sufrido discriminación por mi acento. Yo estuve viviendo en Castellón por tema de estudio durante 6 años y medio más o menos, y durante todo ese tiempo se hubieron ciertos comentarios que se repitieron a lo largo de la estancia, ¿no? Cogían palabras que contuviesen CH y me hacían trabalenguas, pues cogían palabras como... coche, noche, muchacho, y todo eso me lo metían en un trabalenguas para ver si es verdad que yo decía bien la CH y la pronunciaba bien. Los mayores insultos a lo mejor que hemos podido sufrir eran cosas como aplatanao, vives con una hora de retraso, se te escapó la guagua. Que no nos tomamos en serio nada, no somos capaces ni de revisar un horario. Básicamente me tildaron de todo absolutamente por el mero hecho de abrir la boca. Que eso te lo digan un día, realmente puedes pasarlo por alto, pero cuando ya es semana tras semana y con intensidad, pues puede llegar a doler. De las veces que a mí más me afectó fue sobre todo en el ámbito académico, tratando con profesores, sobre todo, en el que sentía que muchas veces lo que yo decía... no era correcto, se me miraba un poco desde el desprecio. El modo en el que se nos exigía el trabajar el acento neutro venía un poco desde la burla y desde la broma. Decía cosas como, muyayo, ¿cuándo vamos a ir a no sé dónde? O muyayo, la guagua. Siempre decía las mismas palabras, muyayo,
guagua, y todo eso lo decía con un tono. Siempre lo hacen sonar como mucho más barrio bajero, de mucho más, de una clase más baja. Como si fuéramos, de repente nos sentíamos como que éramos mono Teferi. También en los exámenes me tachaban palabras como fechillo o gubango, diciendo que no existían. En mi cabeza me preguntaban muchas cosas, porque claro, justamente que un profesor de lengua te diga que tú hablas mal, te imite y encima se ríe de ti, pues bueno, yo esto para mí lo que consiguió es que yo dejase de ir al instituto durante días, incluso semanas. Esta situación, la verdad es que generó en mí una serie de complejos que yo nunca había tenido respecto a mi acento, los cuales se fueron profundizando a lo largo del tiempo y de hecho perdí durante un tiempo ciertos elementos de nuestro acento. Volví a Canarias y volví a recuperar el acento normal y perdí todo este tipo de complejos, ¿no? Pero sí que es cierto que un poco este problema está generalizado, invisibilizado y un poco incluso ridiculizado, ¿no? Dar voz a este tipo de cosas siempre es positivo y podemos crear un ambiente mejor para las personas que tenemos que emigrar. Claro, es loable lo que has hecho, Antonio, porque por un lado has unido a muchos canarios para luchar juntos contra la glotofobia y además le has dado voz a todos esos jóvenes. ¿Tú crees que este movimiento va a crecer? ¿Tú crees que cada vez más gente rompiendo el silencio y hablando sobre la discriminación por el acento? Yo creo que sí, yo creo que la gente le está cogiendo el gusto a hablar de este tema y a denunciar todo lo que han pasado y lo que han visto que pasara, ¿no? Pues no tiene por qué pasarlo uno y puede perfectamente denunciarlo igualmente, ¿no? De mi familia, mis amigos, etcétera. Y que estamos sintiéndonos orgullosos de cómo hablamos. Bueno, Sulaima, creo que viendo este vídeo que acabamos de ver ahora mismo, yo imagino que te sentirás que no estás sola. No, me siento súper identificada. Y una cosa que dijiste antes, justamente, la clase social. Clase social, nivel cultural. Cuando yo llegué a la universidad, casi que nadie, no te voy a decir, pero muy pocas personas se decidían a ponerse conmigo en los trabajos de grupo porque se pensaba que el nivel cultural mío iba a ser muchísimo más inferior. Mucho inferior. Sí. O sea, que no es solo el acento, no es solo... No se queda ahí solo. Va más allá. Clase social baja. Sí. Bueno, yo me imagino, Sulaima y Antonio, que a partir de ahora no se van a quedar callados ante una de estas situaciones de discriminación. No. No. No, yo antes me callaba y aguantaba muchos muyallos y muchas guaguas, pero ya llegó un punto en el que ya dije no, porque esto no puede ser, porque no me pasa a mí solo. Eso. Me estoy dando cuenta que no es contra mí que yo diga, bueno, me aguanto. Y me estoy dando cuenta que es contra mí y contra todos mis semejantes, ¿no? Totalmente. O sea, yo sí que antes ponía pues lo mismo, buena cara de, ay, sí, qué gracioso, me está haciendo muchísima gracia. Pero a día de hoy, no. O sea, a día de hoy, decirle a la cara, mira, ese comentario es racista o ese comentario discriminatorio, no deberías decirlo y cortar por lo sano, porque es eso, o sea, vemos que hay muchísima gente que le ha pasado y que sigue pasando. Y sentirnos orgullosos de nuestro acento, sí, que es lo que nos identifica, y ya está. Bueno, pues les recuerdo que esta noche estamos inaugurando el mes de Canarias y claro, no hay fiesta que valga sin música. Ah, amigo, pues tú estarás de acuerdo, ¿no? Una fiesta sin música, ¿qué es eso? No es fiesta. Eso no es fiesta. Bueno, pues en este programa queríamos una canción que hable de nuestra tierra, de lo que somos y sobre todo de lo orgullosos que nos tenemos que sentir de ser canarios. Por ese motivo hemos querido traer buena música aquí al plato de gente maravillosa. Así que damos un aplauso así de grande a El Vega con lo que son las Islas Canarias, mi paraíso. Adelante, caballero. Hey. Vivo donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta y te abren el corazón. ¡Ole! Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, de mi primer amor. Vivo al fresquito de su valle, donde sales a la calle y del mar llega el olor. Sardina fresca. Vivo rodeado de buena gente, playa, sol y buen ambiente. Te invito a mi paraíso. Se mueve.
vivir la vida buena. Todo el día en salitra lleno de arena, bailando con la sola piel morena. Hijos de la marea entre volcanes y palmeras. Vive sin problemas y hazlo crema nuestro lema. Estamos tan a gustito, vení con nosotros buen rollito. Siempre contento y acento bonito. Descubre cómo aquí con poco somos ricos. Desde las ocho maravillas del Atlántico. Ahí vivo en la fiesta de su calle. Con gente abierta y sin horario. Mi corazón es fuego y agua, orgullo de ser canario. Cuando estoy lejos te llevo dentro y a los alicios le pido el viento. Con los olores de mi paraíso. ¿Cómo dice? Y bueno, un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se quiere. En medio del Atlántico donde siempre sale el sol. ¡Bravo! Y encima es guapo, y encima es guapo. Tú que me ves bien. No, calla, calla, calla. Bueno, la gente disfrutando. A Caco lo escuchaba todo el rato con el pie. Oye. Bueno, que nos has hecho bailar y disfrutar con este temazo, con esta versión. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Gente Maravillosa, porque más canario que tú, ¿qué hay? Un placer, un placer. El gusto es mío, de verdad, bueno. De corazón. Y muy bonito el programa. Y además eres un tío transparente, tú. Eres un tío muy transparente. Translúcido. Bueno, eres translúcido. Bueno, en este plató hemos hablado de muchas cosas esta noche, pero hay una cosa con la que yo me quiero quedar. Ajá. Y es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro acento. ¿Tú cómo ves esto? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Como ya te lo decía, el ser canario debería ser ya patrimonio de la humanidad. Y es un orgullo siempre serlo. Un orgullo hablar canario, comer canario y vivir canario. ¡Oh! Me dio hasta dolor, pero sí, señor, muy bien dicho. Bueno, gracias por estar con nosotros. Sigue cosechando éxitos, teniendo tan buen rollo y transmitiéndolo a la gente y haciendo feliz a la gente porque hace feliz a la gente. De eso se trata. Muchas gracias. Gracias, cariño. Y sobre todo, llevar el nombre de Canarias por todo el mundo como lo haces tú. Sí, señor. Oh, bueno, con él me voy a quedar un ratito, pero tenemos que dar paso ya a la cámara oculta. Perfecto, yo estoy deseando llegar a ese momento porque espectacular. Mira, Canarias es una de las comunidades autónomas de España afectadas por la glotofobia. Las mofas y los comentarios hirientes por el acento es algo que muchos canarios han vivido en su propia piel. Por ello, Gente Maravillosa se ha desplazado hasta Madrid para recrear una situación en la que una camarera canaria es discriminada por su acento. Y dirigimos esa cámara a una persona que todos queremos mucho, nuestro Caco Senante. La cosa es, ¿será Caco una persona maravillosa? ¿Habían escuchado alguna vez el término glotofobia? Se trata de una discriminación ligada al acento. El término es relativamente reciente, pero esta forma de discriminación no. Muchos canarios que han salido a buscarse la vida fuera de las islas han sufrido burlas, humillaciones o incluso dificultades a la hora de encontrar un trabajo por el rechazo hacia su acento. Hemos basado el guión de nuestra cámara oculta en este fenómeno y queremos comprobar cómo afecta este tipo de rechazo al cantante canario Caco Senante. En la situación que planteamos, una camarera ha empezado hace pocos días a trabajar en una cafetería de Madrid. Acaba de llegar a la ciudad, está muy emocionada y tiene muchas ganas de hacer un buen trabajo. Pero su compañero quiere aprovecharse de ella por ser la nueva y por su procedencia, y le exige que se quede a hacer su turno.
El camarero no acepta un no por respuesta, la tacha de vaga y expone que los canarios no valen para trabajar. Estos papeles estarán interpretados por dos actores. Soy Magnolia, soy actriz y voy a interpretar a una camarera que será humillada por su compañero solo por el hecho de ser canaria. Soy Julián Díaz, soy actor y voy a interpretar a un camarero madrileño que se va a meter con su compañera canaria y encima va a intentar aprovecharse laboralmente de ella. ¿Saldrá Caco Senante en defensa de esta camarera canaria? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Caco llega a esta cafetería acompañado de su mujer y su representante, que hoy son nuestras cómplices, sin saber que está siendo grabado por cámaras y micrófonos ocultos. La camarera que les atiende es nuestra actriz, que casualmente es una gran admiradora de Caco Senante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. Toma asiento. Canarios, ¿no? Canarios. Sí. Bueno, yo sé quién es usted, claro. Caco Senante, sí, de Gran Canaria. Ah, ¿eres canaria? Sí, sí, soy canaria, sí. Sí. Llevo poquito tiempo aquí, llevo una semana nada más. ¿Tú y yo, los canarios estamos por todos lados? Sí. ¿Todo bien, todo bien? Sí, empezando a trabajar aquí. Entonces era un colacao, un té verde. Y un café con leche. De momento, Caco está a lo suyo. Veamos si nuestro actor consigue captar su atención cuando empiece a criticar a su compañera de trabajo canaria, a la que piensa endosar su turno. Julián, pasa tú por teléfono, hablando por teléfono ya, contando eso. ¿Qué pasa? Sí, hombre, ¿qué tal, tío? Joder, ¿cuánto tiempo? Sí. No, yo acabo de entrar en mi turno. ¿Cómo que era? ¿Hoy era la cena? ¿No te acuerdas la cena de los del fútbol? ¿Qué cena? No me acuerdo qué cena. Coño, la cena de los del fútbol, tío. Que lo hemos reservado, si hace un mes ya. Se me había pasado por completo, macho. Si yo acabo de entrar a currar, tío. Joder. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que no vas a venir? Sí, no te preocupes. Sí, mira. ¿Sabes lo que pasa? Que ha entrado una nueva... Una canaria, ¿sabes? Una platanita. Y va, ahora se lo digo a ella y ya está, tío. Primero los panchitos, ahora los platanitos estos, tío. O sea, esto ya no pasa nada, tío. A pesar de los comentarios despectivos del actor hacia los canarios, no parece que Caco Senante se esté enterando de la conversación telefónica. Nosotros pedimos al actor que se acerque a Caco. Dile, ¿están atendidos ya? ¿Qué te va a decir? Sí, le hemos pedido a mi compañera. Bueno, sí, como van con el ritmo caribeño que va, ahora se lo traigo yo. Corre, a Caco. Disculpen, ¿están atendidos ya? Sí, gracias, ¿sí? Le hemos pedido. Pero, ¿a quién, a mi compañera? Sí. Vale, no, es que va al ritmo caribeño, pero enseguida, ya se lo traigo yo, ¿vale? Venga. Caco no le ha dado importancia alguna al comentario del camarero. La actriz, que hace de camarera, llega con los cafés y el compañero aprovecha para increparla. Y parece que ahora sí consiguen atraer la atención de Caco Senante. Gracias, guapa. De nada, ustedes. Pasa, tronca, que tardas tanto, tía. Qué joder que esto... Pero si no ha tardado tanto. Qué más rápido, tronca. Aquí se viene a trabajar, tronca, ¿vale? O sea, aquí no puede venir así en ese plan. En la mesa de Caco se hace el silencio. Parece que se han quedado pendientes de la discusión de nuestros actores. A ver, escúchame, me tienes que cubrir hoy, ¿vale? Pero si estoy trabajando. Sí, no estás trabajando, así que... Yo desde las 8 de la mañana aquí. ¿Desde las 8? Venga, ya, tía, joder, pues como yo y como todo el mundo. No, ¿cómo? Bueno, yo entro hoy en turno de tarde, ya te tocará a ti, ¿vale? No, escúchame. Esta tarde te tienes que quedar tú, ¿vale? Porque a mí me ha salido un tema y no puedo quedarme. ¿Pero por qué me tengo que cubrir? Si llevo desde las 8 de la mañana. Bueno, pues como si te llevas desde las 6, tía. Las cosas son así, ¿vale? Tú no querías trabajar, pues ala, a trabajar. Así sois todos los canarios, unos vagos. Joder, troncas, es que estáis igual siempre, tanta polla de que queréis trabajar y es mentira, joder. Los canarios de los cojones, sois unos vagos de los huevos, tía. Estoy ya hasta la nariz de verlo. Todos los que entráis aquí igual. A ver, no tengo que estar quedado con la niña, chacho. Es que de verdad. ¿Qué es eso de chacho? ¿De qué me dices? ¿Qué es eso de
muchacho. A ver, ¿qué necesito? Hablan cristiano, pero no te entiendo, tío. Que no tengo quien se quede con la niña, que la chica que se quede. No te entiendo, tío. Chacho, ya de verdad, es que... No te entienden los clientes, no vocalizan. Que no me entienden los clientes, los clientes me entienden perfectamente. ¿Tú qué eres? Tú no eres canaria. ¿Cómo que yo no soy canaria? En un hotel y tenía de puta madre a todo el mundo. ¿Tú que eres cubana o algo así o qué? Yo no soy cubana. A ver, mi amor. Caco ya ha escuchado suficiente y salta. ¿Qué vas a hacer? Por favor. Tú no sabes ni dónde eres. Por favor. Por favor. No, te lo estoy diciendo a ti. Eso, si lo tienen que hacer, no lo hagan delante de los clientes, por favor. Está diciendo canario. Tienes razón, anda, ven. Disculpe. ¿Estás bien? No llores. ¿Te quedas y ya está? Si es que no hay más que hablar, te quedas y ya está. Vale. Es que... ¿Por qué? Joder, pues porque eres la última que ha entrado. Mira, no tienes razón el señor. Ven, vale, ven. Hablamos en otro sitio, ¿eh? ¿Por qué está en área? Hombre, claro, es que viene a vaguear. Pero venga, que no tengo por qué hablar de esto aquí delante de los clientes. Exactamente, es muy desagradable para la clientela. ¿Pero qué pasa, tía? ¿Pero qué dices? ¿A mí que me cuentas qué películas me vienes comentando? ¿Qué vamos a hablar con la encargada. Son personas que son de... Mira, hablo con la encargada y le digo que te eche. Y ya está, que no quieres trabajar. Y se acabó. Que tú lo único que quieres es estar aquí como si estuvieras recogiendo bananas. Por favor. He dicho que basta ya, por favor. Y no tengo por qué gozarme de esto en ningún lado. Bueno, voy a hablar con la encargada y ya está. Vete a hablar con la encargada. Lo que tenía que haber hecho es una puta vez. El actor se marcha, supuestamente, para hablar con la encargada. ¿Estás bien? Lo siento, de verdad. Pero no te preocupes. Yo soy de aquí también. Es que este hombre no sé qué tiene, que... Perdón. Pero no le pasa a todo. Es que no sé por qué se pone así con los canarios, es que no lo entiendo. ¿Qué dice? ¿Pero es que no se ha dado cuenta o qué? Ah. ¿Estás tranquila? Ya, estoy tranquila, no pasa nada. ¿Seguro? Que llevo aquí una semana nada más y lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Hago doble turno y encima me dice que si me puedo quedar esta tarde. Yo no puedo, yo tengo una niña que me tienen que cuidar y es que yo no tengo nadie aquí ahora. Ustedes saben lo difícil que es estar aquí. Yo estoy contenta, pero es que cuando tropiezas con gente así, la verdad es que es un poco complicado. Pero... Y encima ustedes aquí también que son canarios. Pero tranquila, vamos, que a mí lo de ser canario no me condiciona. No me condiciona lo más mío, es más, me ayuda. Pronto y bien. Y hay un encargado. ¿Un encargado? ¿Sí puede venir? Caco pregunta a nuestra actriz por el responsable de la cafetería. Si hay cualquier problema, le dices al encargado que venga que yo quiero Si hay algún problema, Caco responde por la camarera ante el encargado. Nuestro actor se acerca a la mesa de Caco para pedir disculpas y miren qué ocurre. Disculpen, ¿todo bien? Sí, estupendo. Disculpen la cenita, yo es que tengo una cena muy importante y ella es la última que ha llegado y lógicamente pues me tiene que cubrir. Sí, entonces esto es así. Pero como comprenderá la clientela... Sí, ya le digo que... Es ajena a eso. Y tú has hecho un comentario... Ya, sí, ya le digo. ...que te ha pasado varios pueblos. Sí, bueno, yo le pido disculpas en mi nombre y en el de ella. En el de ella no. Quien ha dicho lo que no tenía que haber dicho eres tú. No, es que ella tiene que... Sí, pero... Tampoco he dicho nada del otro... Dijiste un comentario despectivo hacia los canarios y yo soy canario. ¡Hacia los canarios yo soy canario! Pues disculpo, lo siento mucho. No soy canario, soy el más canario de toda Canarias. ¡Oye! Muy bien. Cuando Caco dice que él es el más canario de toda Canarias, nuestra actriz, que lo está escuchando atenta, se emociona. ¿Sabes? Y escuché lo que dijiste. Pues lo siento mucho. ¿Vale? Sí. Pero es que vamos, es que no sé, es que si se viene aquí, se viene a trabajar. Usted precisamente lo sabrá mejor que nadie. Entonces, que si se viene a Madrid, se viene a trabajar. He tenido 14 años un restaurante. O sea, no me vas a enseñar nada. Pero soy el más canario de los canarios. Y lo que te escuché decir no se lo permito a nadie. No, escúchame, que no se lo permito a nadie lo que yo escuché. ¿Vale? Se acabó el tema. ¡Ostras, que le ha dejado callado, eh! Me he tenido yo que pelear por tu culpa. No. Eso no es cierto. Por favor, ¿puedes llamar al encargado? Caco pide hablar con el encargado. Quiero hablar con el encargado. Ahora mismo, señor. Vale, gracias. Nuestro actor se marcha, supuestamente a buscar al jefe, y Caco se queda comentando la situación. No, está a punto de levantar. Si me levanto, ya le agarro por el cuello. ¿No? Cuidado. ¿Qué tal? En la escena aparece una compañera de nuestro equipo de producción que hará de encargada ante Caco Senante,
Veamos qué tiene que decirle. Hola, ¿qué tal? Hola. Perdona, que me dicen que... Sí, yo... Cuéntame, ¿eh? Mira, tu empleado, por lo visto, sí, ha tenido un problema con una compañera y empezó a tratarlo aquí pegando voces, con la compañera. Y entre los comentarios que hizo, dijo que todos los canarios son unos vagos. Vaya. Yo, no es que yo sea canario, soy el más canario de los canarios. Tú preguntas quién soy yo y te van a decir... que soy el más canario de los canarios. Entonces, en cualquier otra ocasión, yo hubiera saltado y estoy dando bofetadas hasta el día del corte, a quien sea, ¿eh? Hoy, por educación, por quien estoy, me he contenido, pero si no, estoy dando bofetadas hasta el día del corte. Bueno, tranquilo, porque no queremos... Yo estoy tranquilo. Ha debido haber algún malentendido. Él es un empleado que lleva muchísimo tiempo aquí. Estamos muy contentos con él. Y ella... Sí, pero... A ver, ella lleva menos tiempo, pero estamos muy contentos. Pero él argumenta, aparte de decir que todos los canarios son unos vagos, y eso yo no lo puedo permitir. Porque el día que te enteres quién soy yo, vas a comprender por qué no lo puedo permitir. No, por supuesto. ¿Entiendes? Claro. Y aunque yo no fuera nadie, no lo iba a permitir. Pero aparte de eso, él establece que como es la última tiene que hacer lo que tiene que hacer un trabajador, no por ser el último, porque yo he tenido un restaurante 14 años y sé lo que es trabajar en un restaurante y sé las normas que hay que tener, claro, y los códigos que hay que tener. Yo es que me estoy quedando muy sorprendida porque no sé. Yo también, porque no me esperaba usarme este espectáculo. Caco ha salido en defensa de la camarera porque estaba recibiendo un trato injusto y porque no ha podido soportar que hablaran mal de los canarios de su tierra. Como él mismo ha dicho, él es el más canario de los canarios y además es una persona maravillosa y salimos para decírselo. Eres el más canario de todos los canarios y eres una persona... ¡maravilloso! Me trancaron, ¿eh? Mira que no me habían trancado nunca en cosas de... Me trancaron bien, me trancaron bien. Tengo que felicitarlos a todos porque son unos buenos actores, porque me lo he creído, lo reconozco. A mí me habían hecho inocente y no me pillaron. ¿Y los descubriste? Los descubrí. Pero claro, ellos no son tan buenos como nosotros. Por eso. Te hemos dado en un tema que te ha dolido mucho, ¿eh? Sí. Yo me siento muy orgulloso de ser canario y vamos, se ha notado y yo no puedo fallarle a mi gente. Sí. Bueno, además que me decía Blanca, que es tu representante con la que hemos estado organizando todo esto, él es muy tranquilo. Y no se suele meter en nada. Y te has metido, no, pero de lleno, ¿eh? No, es lógico. Uno, cuando tiene una profesión pública, estás expuesto a un montón de cosas. Entonces, pues, vas con cuidado porque después se utilizan mucho las situaciones y tal, y se deforman a veces en cómo se cuentan, ¿no? Entonces, soy bastante prudente, pero me tocaron la fibra. Claro. Nosotros hoy queríamos denunciar eso, ¿no? Como todavía existen algunos tópicos con los canarios. Y no sé yo tú, porque tú llevas aquí mucho tiempo viviendo en Madrid. Nada, poco, 47 años. Nada, no es nada. No sé si a ti te ha pasado alguna situación de eso, ¿no? De los tópicos que estaba utilizando nuestro actor, el chulo madrileño que nos inventado, ¿no? De, pues eso, que sí, lentos, que la forma de hablar... No sé si eso tú lo has vivido también al principio, cuando empezaba. No le di tanto valor, porque como yo sigo hablando como hablaba cuando me vine hace 47 años, pero sí a mí me ha tocado vivir que hay un desconocimiento brutal sobre lo que es Canarias, ¿no? Claro. Y evidentemente también la gente se acoge a los tópicos, ¿no? Yo recuerdo al principio de estar aquí en Madrid y de coger un taxi... Y el taxista preguntarme si había tenido que pasar la frontera para y el pasaporte y tal. Digo, no, yo tengo carne de identidad como tú. Claro. Tal. O sea, ha habido mucho desconocimiento. Evidentemente se ha avanzado en los últimos tiempos, pero antes había mucho desconocimiento sobre lo que era Canarias. Estaba más lejos que ahora. Claro. Afortunadamente Canarias tiene un embajador como tú, que estás orgulloso de ser canario. Hoy lo has demostrado una vez más. Y a mí solo me queda decirte que eres una persona...
maravillosa. Bueno, ¿es o no es maravilloso este hombre? Eres un pasote de tío. Eres un pasote. Reconozco que cuando reaccionaste me acaban de hacer todos los pelos, incluso se me acaban de enderezar los pelos de la cabeza. Fue una... jolín, es que orgullo de ser canaria. Bueno, vamos a sentarnos. Mucho orgullo de ser canaria. Nos tenías a todos con el corazón en un puño. No hay duda de que eres maravilloso. A ver, ¿cómo viviste esta cámara? Porque creo que te llevaste un sofocón, ¿verdad? Sí, sí, hombre, en cualquier circunstancia en la que yo siento una agresión hacia mi tierra, hacia los míos, pues no, lógicamente lo paso mal. Y como dije, hombre, uno intenta ser comedido por la profesión que tiene, al tener una profesión pública, está sometido a que se hagan versiones de lo que tú has hecho, ¿no? Y corres ese riesgo, por eso... Suele ser muy cuidadoso, pero hay temas que ya no se pueden aguantar y salta. Y escapó de un cabezazo el nota, ¿eh? Se escapó. Hay una frase que se va a quedar para siempre en la historia de gente maravillosa, que es: yo soy el más canario de los canarios. Sí. Eso fue lo que me conmovió. Esa fue la frase que me movió. Sí, y a mí. Pero reconozco que me salió del corazón en el momento, porque... Yo me siento muy orgulloso, lo que conté antes. Yo nunca he sido Caco Senante o el cantante Caco Senante. Yo siempre he sido el cantante canario Caco Senante. Eso. Siempre se me ha puesto esa distinción, pero no forzada por mí, sino los medios de comunicación, cuando hablaban de mí, siempre decían eso, ¿no? Y yo me he sentido muy orgulloso de eso, porque yo pienso que si yo me lo hubiera propuesto, el que me llamaran así, el que me pusieran ese nombre, igual no lo hubiera conseguido. Y eso salió de una forma natural y me llena de orgullo. Tu reacción te ha convertido en absoluto maravilloso. Y a los maravillosos, déjame que te cuente que solo les pedimos una cosa cuando se sientan aquí. Porque se sientan hasta el lado de los maravillosos. Les pedimos que se relajen. Mira, Caco, los canarios conocemos mucho de ti, pero nos hemos preguntado cómo es el Caco de puertas para adentro, el Caco familiar. ¿Tú cómo te definirías? Un desastre. ¿Sí? Hombre, en el día a día yo no hago sino recibir broncas en mi casa. Tanto por parte de mi mujer como por parte de mis hijos. Pues nosotros lo sabemos todo aquí. Me imagino. Estoy más informada. Me imagino. Me lo imagino. Bueno, eso hay que verlo y hay que comprobarlo. Venga. Tú mira a la pantalla, a la grande, ¿vale? Disfruta y agárrate porque vienen curvas, ¿vale? Vale. Luego hablamos, venga. Mi padre considero que es una persona muy cercana, que es lo que caracteriza y yo creo que puede llamar la atención de la gente. Yo creo que es un don, porque es innato en él que vaya por donde vaya, Caco es súper querido. Es una persona que no tiene ningún problema en si necesitas algo darte tu teléfono, que es algo que nosotros le decimos mucho, de tiene tu teléfono todo el mundo. No tiene un género musical concreto, sí que es cierto que la salsa le vuelve loco, y mucho bolero, pero está abierto cualquier género musical, menos el reggaetón. El reggaetón no puede con él. El reggaetón, que no es música. ¿Qué canciones son esas? ¿Quién escribe esas cosas? Es verdad que el reggaetón escucho bastante y ahí tenemos nuestras disputas en el coche y tal, pero bueno, ahora como tengo coche, pues cuando vamos en mi coche se escucha reggaetón y cuando vamos en el suyo pues escucha fados o escucha boleros. Habla muy alto, estás en casa y se le oye en cualquier parte. Mi casa no es pequeña, yo estoy en la habitación y Caco está en el salón. Yo sé perfectamente lo que está hablando Caco, o sea, pero yo, el vecino de arriba, el vecino de abajo... Es una manía, porque en realidad puede hablar más bajo y él lo sabe, o sea, es normal hablar más bajo. Habla altísimo y él dice que no, que es que nosotras hablamos bajito y no vocalizamos además. El Mojo Picón es un temazo. La canción del Mojo Picón fue porque había hecho un disco y se iba a titular Mojo Picón. Entonces hizo esa canción y cuando le llegó el boom y la canción se hizo tan famosa, a él le chocaba. Es una canción que en la actualidad
sigue sonando y se la siguen pidiendo cuando sube un escenario. Pues siempre él, yo creo que cruza los dedos diciendo, a ver si no me la piden hoy, a ver si no me la piden hoy, pero siempre hay uno que dice, ¡Mojo Picón! O sea, él no se imaginó nunca que el Mojo Picón escrita en 10 minutos iba a ser tanto. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Mi padre, yo diría que una de sus pasiones, aparte de la música, que es su gran pasión, es la cocina. Él tiene una cosa que es el pollo al caco, que lleva una salsa muy buena. El pollo al caco es famoso en casa. Fue investigando en la cocina, no sé si equivocó, mezcló, no sé qué hizo. Es que la salsa secreta del pollo de caco no me lo sé bien, porque como es medio secreta... No lo sé, yo no tengo ni idea de lo que lleva la salsa. Es un pollo normal, pechuga de pollo, con arroz, y es una salsa que hace él, que se llama salsa del caco, y está brutal. A Caco yo creo que las canciones que más le emocionan, bueno, lo sé, son las que me ha escrito a mí especialmente, ¿no? Y entonces una de ellas, son varias, pero hay dos más muy especiales, que es una Loco Veneno y otra Esta Forma de Querer. Cuando veo cantar a mi padre esa canción, se emociona, y si está mi madre delante, más. Yo creo que se acuerda de los principios y se acuerda de lo que hemos vivido, y yo creo que es feliz cantándolas, muy feliz. De mi padre estoy muy orgullosa en muchos sentidos. Creo que es una persona referente en mi vida, muy generosa. Hoy en día son top, y eso es algo que es impensable para mucha gente. Entonces yo, mis palabras son orgullo, orgullo y sobre todo admiración. Evidentemente es el amor de mi vida, porque llevo toda la vida con él, y porque quiero estar con él y porque quiero seguir con él. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y cuenta bien las horas que vas a pasar conmigo. Son unos máquinas ustedes. Y sí. Te veo emocionado, ¿verdad? Sí, pero... Esa Nuria te tocó. Felicito al equipo de Gente Maravillosa. Y me siento orgulloso de mi familia. Qué bonito cuando un hijo te dice que eres el top. Eso es genial que te lo diga un hijo. Mira, ¿sabes lo que pasa, Caco? Estamos en un momento muy bonito en el que te han dicho cosas muy bonitas y la cosa se puso muy romántica, pero de aquí no te escapas sin contarnos la receta del pollo al caco. ¡Oh! Pues... Déjate de rollos y cuéntame cuál es el secreto. No, no. Y una cosa que tiene lo otro. ¿Ingredientes? Zanahoria. Venga. Cocinas la zanahoria y después le añades leche evaporada. Ah, amigo mío. El secreto está en la leche evaporada. Amigo mío. Hombre, salpimentas el pollo, lo troceas, y entonces con cebolla, zanahoria, todo bien picadito, y leche evaporada, haces una salsa y sumerges el pollo ahí y lo tienes bastante rato. O sea, que tus hijos no supieran esto y que yo te lo haya sacado en 2 minutos tiene un mérito que, bueno, oye, y que no lo... Bueno, ahora lo conoce toda Canarias y tu familia no sabía cómo era el asunto. Bueno, pues ya está. La leche evaporada hace muchas cosas, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, yo sé, Caco, que tú amas la música por encima de todo, te dedicas a la música, eres un profesional de eso, y que eres todo un melómano. Sí. Y que en tu casa... Podemos decir que tienes como tu guarida con tus discos, con tus aparatos para escuchar música, todas tus cosas. ¿Pero tú eres de los que aún conserva los antiguos casetes? Sí, yo tengo un montón de casetes, pero un montón. ¿Sí? Sí. Mira tú, lo que estábamos viendo ahí el vídeo, empiezan a meterme cosas aquí dentro y me ponen todo este tenderete en el sillón. Pues justamente aquí tengo uno. Ajá. Este lo pillé a la redacción. Yo no sé decirte muy bien quién lo hace llegar a la redacción, pero te dejo que le eches un ojo, igual te dice algo. Es que, vamos, es un cassette típico. Yo he trabajado mucho este tipo de cassette, pero si no lo escucho no puedo decirte porque... Bueno, yo... si no lo escuchas, ¿qué hacemos, Grau? Sí, lo escuchamos, vale, es el director que lo podemos escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos aquí dentro? Venga. A ver, bueno, vamos a meterlo y le damos al play. A ver qué nos encontramos, porque nunca se sabe, ¿eh? Porque este programita, bueno. Te digo que no vale meter el sueño azul bajo las sábanas,
pasar de largo, no saber de nada, hacer la vista gorda lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave. Te digo que no vale que el amor pierda el habla, que la razón se calle, que la alegría rompa sus palabras, que la pasión confiese, aquí no hay sangre. Te digo que no vale que el gris siempre se salga con la suya, que el negro se desmande y diga cruz y raya al júbilo del aire. Vuelvo a la carga y digo, aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala, decir no lo sabía, estoy al margen, vivo en mi torre solo y no sé nada. Te digo y te repito que no vale. Agustín Millares, el gran Agustín, yo tuve la fortuna de gozar de su amistad, de estar tiempo a su lado cuando yo todavía no me dedicaba profesionalmente a la canción, sino cuando yo descubrí un día un poema de Agustín en el periódico y yo dije, yo quiero conocer a este personaje, y lo conocí. Y bueno, después, afortunadamente, yo entonces estudiaba arquitectura en Las Palmas y bueno, la vida me dio la oportunidad de dedicarme a la música profesionalmente y seguí manteniendo la relación con Agustín Millares y musicalicé, fue el primero que musicalizó los poemas de Agustín, pero sobre todo yo me sentí premiado con su amistad y con sus enseñanzas. Agustín Millares. Sí, grande. Madre mía, mira qué foto. Bueno, este poema dice, Caco, dice cosas tan bonitas como te digo que no vale que el amor pierda el habla, que la razón se calle, sí, que la alegría rompa sus palabras. Curiosamente es el... Estos versos definen perfectamente, claro, el alma de este programa. Sí. ¿Qué lugar ocupa Agustín dentro de tu vida? De tu vida artística, claro. No, ya lo he dicho. Ha sido un regalo. Un regalo con su palabra, con su ejemplo. Era un personaje muy, muy íntegro. Era muy divertido pasar los ratos con Agustín. Echarse unos whisky con Agustín era una gozada. Y yo lo disfrutaba mucho. Tú tenías relación, Caco, no solo con Agustín, creo, también con el resto de la familia, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, con sus hijos, sobre todo con Óscar, pero con Sergio, con Agustín hijo, sí, he mantenido relación con ellos. Qué bueno. Pues fíjate que un miembro de esa familia, tengo que decirte que está esta noche en plató. Sí. Y además tiene varias cosas que decirte. Me está encantando el programa de hoy. ¿Y a mí? Pues sí, sí, lo estoy disfrutando un montón. Y creo que a partir de ahora te va a gustar un poquito más, porque vamos a darle la bienvenida al plato de Gente Maravillosa a Óscar Millares, a ese que tú decías. Me encanta que sea Gente Maravillosa. Y esto es. ¿Qué tal? Óscar Millares, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Hijo bien de hallado. Agustín, bien hallado. Eso le decía yo él al principio, bien hallado. Eso lo digo de vez en cuando. Oye, gracias por estar aquí. Un placer. Por Caco, lo que sé. Qué bueno. Bueno, tú sabes mucho de la relación que tenía tu padre con Caco Senante. Sí. Cuéntame. Bueno. Además de esos whisky. En la década de los 70 se labra una amistad de dos creadores. Caco era un estudiante de arquitectura. Y mi padre, pues, un oficinista de la Transmediterránea, pero a su vez, poeta. Y bohemio. Y bohemio. Y ahí se labra una amistad que dura, pues, toda la vida. Y mi padre siempre, por Caco, ha tenido absoluta adoración. Siempre. Y fue... Lo que ha hecho Caco por la obra de mi padre ha sido muy grande, muy importante, porque la dio más a conocer, si cabe. Y eso la familia estamos muy agradecidos. Bueno, pero fíjate que no solo ha llevado el nombre de Agustín Millares, sino que también ha hecho cosas por el resto de la familia. Exacto. Tú también quieres agradecerle algo, ¿verdad, Óscar? Yo le quiero agradecer a Caco porque cuando yo me fui a Madrid en el año 77 a estudiar Derecho y continuar mi... Porque aquí estuve en el Ballet de Gelubarbu, para continuar mis estudios de danza, Caco tenía una gran amistad con Antonio Gade.
Y estando en Madrid, Caco me empuja a conocer a Antonio Gades, y es Antonio Gades el que me anima a que me presente a las audiciones del Ballet Nacional. Y por ese empuje de Caco y él, me presenté a las audiciones, me cogieron y mi vida cambió. Y mi vida artística profesional empezó con Víctor Ullate, con Nacho Duato, todo eso se lo debo a mi hermano mayor, a uno de mis hermanos, que se llama Caco. Qué bueno. Bueno. No lo ha contado exactamente bien. Yo me encuentro a Óscar, y Óscar era un pibito, lo encuentro en La Palma. Exacto. Lo encuentro en La Palma y él me habla de sus ilusiones, de querer dedicarse a la danza, y yo le digo, vete para Madrid, Óscar, no te quedes más aquí. Y voy a contar una anécdota, yo no sé si Óscar lo sabe. El día que Óscar se tenía que examinar ante Víctor Ullate, Antonio me dice, vamos a ir allí, y yo, ¿de qué voy? Dice, tú vas de guardaespaldas mío. Entonces yo verídico. Me disfracé, me puse una cazadora, unas gafas de sol y con una pinta de matón. Iba apartando a todo el mundo para que pasara Antonio, para estar ahí, para que yo le dijera quién era Óscar, de los que se iban a presentar. Y afortunadamente, pues bueno, pasó el examen y ha sido un gran bailarín. Ha sido un gran bailarín, bueno. Óscar. Bueno, pues Caco, Óscar no es el único de la familia Millares que se acuerda de ti. Con este cariño, hay una persona que ha hecho un esfuerzo muy grande esta noche para enviarte un mensaje. ¿Sabes quién puede ser? De la familia. Tiene 94 años. Pues sí. Ya nos hacemos una idea, ¿verdad? Lola. ¿La escuchamos? Sí. Pues la escuchamos. Vamos a verla. Hijo, gracias por todo lo que has hecho por Agustín. Magdalena Cantero, viuda de Agustín Millares. Le agradecemos mucho, y a ti también, el esfuerzo de hacer esta grabación. Yo sé que me quiere mucho Magdalena, sí. Y siempre ha reconocido que yo fui el primero que musicalicé la obra de Agustín, y sobre todo a nivel profesional. O sea, me refiero, el primero que grabó una canción en un disco con un texto de Agustín fui yo, y eso siempre me lo ha reconocido. Y curiosamente, antes de venir para acá, tuve en mis manos un cuadro que me regalaron ustedes con un poema de Agustín escrito por él y con un dibujo y tal, que es una maravilla, lo tengo en mi despacho. Y lo tuve en mis manos. Qué bueno. Porque estoy proyectando una exposición que hice en la Casa de Canarias, albergado por Roberto Miño, que está ahí. Hicimos una exposición sobre mi trayectoria. Y no puse ese cuadro de Agustín, y como vamos a ver si repetimos aquí en Canarias la exposición, quiero incorporar a la exposición ese cuadro que me regaló la familia Millares. Aquí lo tienen, el canario más canario de todos. Es que esta noche estás rompiendo corazones por todos lados, Caco. Bueno, igual en esa exposición que en un futuro vas a hacer, igual vas a tener que dejar espacio para algo más. Porque Óscar entra al plato pero no viene con las manos vacías, ahí trae algo. Creo que él ni se había dado cuenta. En nombre de mi madre, y mis hermanos y mí. Lo que tienes en tus manos es el último manuscrito de mi padre. Cámara Nova se llama el poema. Y es el último manuscrito que escribió mi padre en su vida. El libro se editó de forma póstuma, Salvas de juguetería, y este es el último poema que él escribió. Así que te lo hacemos... Es un puño y letra. De puño y letra. Para ti. ¿Vale? Dale un beso a todos. De tu parte. Joder, pero de todo corazón va para ti. Wow. Qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Jolín, qué regalazo, ¿eh? Por Dios. No tengo palabras, que le dé un beso a todos. Le dé un beso a todos. Aparte, es que no he enseñado el manuscrito. El manuscrito de su puño y letra. Una maravilla. Bueno, pues esto sí que es un momento maravilloso. Pues estas son las cosas que hacen grande este programa. Pues muchas gracias, Óscar. Muchas gracias.
ha sido un placer. Por gente maravillosa lo que hago. Claro, bueno, que sí lo es. Y ahora me gustaría ponerle el broche de oro a este programa tan especial que estamos teniendo esta noche. Yo me voy a poner de pie. Yo les voy a pedir a todos que se vengan aquí al central conmigo. Vamos aquí, porque aquí está mejor la luz. Porque mira, hay algo que les quiero comentar. En todos los programas de gente maravillosa repartimos un galardón a nuestros invitados, pero en este aún no lo hemos hecho hasta el momento. Este es un momento muy especial. Estamos en el mes de Canarias, hemos hablado del rechazo por nuestro acento, algo que, lejos de acomplejarnos, nos debe hacer sentir muy orgullosos. Por eso creo que el galardón de este programa se lo merece Caco, de la misma manera que se lo merece Antonio, Óscar o Zuleima. Pero también es un galardón que le pertenece a todos los canarios. Es por eso que hemos creado nada más y nada menos que un galardón virtual. Es espectacular. Un galardón que vamos a compartir en nuestras redes ahora mismo y que lo tenemos aquí. Creo que lo tenemos en el pantallón. A ver, porque así... Míralo, ese es. Ese es nuestro galardón especial. Hashtag acento maravilloso. Que van a poder compartir ustedes en las redes sociales. Es para ustedes, ¿vale? Queremos que lo sientan así. Lo comparten en sus redes y así entre todos, bueno, pues celebramos durante todo el mes el Día de Canarias. Yo creo que es una bonita forma de luchar por lo nuestro y de estar orgullosos de nuestra tierra y de nuestro acento. Así que Caco, Antonio y Zuleima, entran en nuestras redes, compartan el galardón, que ustedes también son maravillosos y se lo merecen. Así que muchísimas gracias. La verdad que nos quedó bien, ¿eh? Nos quedó bien. Y la verdad que compartirlo durante este mes nos va a venir bien. Y vamos a decir, estamos ahí, los canarios, hay que defender lo nuestro, nuestro acento. Así que vamos a hacerlo, vamos a compartirlo en las redes sociales. Y con esto, pues ya nos despedimos. A mí se me pasó el programa hoy volando, volando. Además, he estado muy relajada y muy tranquila. Ha sido un placer enorme tenerte esta noche. Vuelve siempre que quieras, esta es tu casa. Yo ya te tenía muchísimo cariño, pero esta noche te quiero muchísimo más. Gracias, muchísimo, Nelo. Más. Es un gusto. Si regresas, no prometo no hacerte cantar el Mojo Picón. Bueno. Yo lo siento. Nos esforzaremos. Oye, Óscar, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora te doy un beso enorme a ustedes también, Antonio y Zuleima, a la gente del pantallón, a tus hijos. Gracias a todos los que han estado con nosotros esta noche y a ustedes en casa. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Recuerden que la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa. Hasta la próxima semana. Un beso. Dale, Marimino, dale, vamos, suelta el mando.